Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, Padre misericordioso, por tu Hijo Jesucristo, porque lo ungiste con óleo de alegría, y lo consagraste, sacerdote eterno y Rey del Universo, para que, ofreciéndose a sí mismo como víctima inmaculada y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana, y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal, el reino de la verdad y de la vida, el reino de la santidad y de la gracia, el reino de la justicia, del amor y de la paz. Amén. Lectura de la profecía de Daniel, capítulo 5. En aquellos días, el rey Baltasar ofreció un banquete a 1000 nobles del reino, y se puso a beber delante de todos. Después de probar el vino, mandó traer los vasos de oro y plata que su padre Nabucodonosor había cogido en el templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey, los nobles, sus mujeres y concubinas. Cuando trajeron los vasos de oro que habían cogido en el templo de Jerusalén, brindaron con ellos el rey, sus nobles, sus mujeres y concubinas. Apurando el vino, alababan a los dioses de oro y plata, de hierro y bronce, de piedra y madera. De repente aparecieron unos dedos de mano humana escribiendo sobre el revoco del muro del palacio frente al candelabro, y el rey veía cómo escribían los dedos. Entonces su rostro palideció, la mente se le turbó, le faltaron las fuerzas, las rodillas le entrechocaban. Trajeron a Daniel ante el rey y éste le preguntó: ¿Eres tú, Daniel, uno de los judíos desterrados que trajo de Judea el rey, mi padre? Me han dicho que posees espíritu de profecía, inteligencia, prudencia y un saber extraordinario. Me han dicho que tú puedes interpretar sueños y resolver problemas. Pues bien, si logras leer lo escrito y explicarme su sentido, te vestirás de púrpura, llevarás un collar de oro y ocuparás el tercer puesto en mi reino. Entonces Daniel habló así al rey: Quédate con tus dones y da a otro tus regalos. Yo leeré al rey lo escrito y le explicaré su sentido. Te has rebelado contra el Señor del cielo. Has hecho traer los vasos de su templo para brindar con ellos en compañía de tus nobles, tus mujeres y concubinas. Has alabado a dioses de oro y plata, de bronce, hierro, de piedra y madera, que ni ven, ni oyen, ni entienden, mientras que al dueño de su vida y de sus empresas no lo has honrado. Por eso Dios ha enviado esa mano para escribir ese texto. Lo que está escrito es: contado, pesado, dividido. La interpretación es esta: contado, Dios ha contado los días de tu reinado y le ha señalado el límite. Pesado, te ha pesado en la balanza y te falta peso. Dividido, tu reino se ha dividido y se lo entregan a medos y persas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La palabra de Dios nos muestra hoy en el capítulo 5 de Daniel un pasaje interesante, llamativo, que tiene toda una simbología y un significado. Hagamos el esfuerzo de tomarlo para nuestra vida, no solamente como un elemento del pasado, sino como un elemento vital para nosotros, en el presente, en nuestra historia, en nuestro caminar de cada día. El personaje central allí es Baltasar, es un hijo de Nabucodonosor. Está en un festín con todos sus acompañantes, 1000 personas están en una fiesta donde el vino es el centro de su motivación y de su alegría. Pero además, nos encontramos con un acto sacrílego. Está tomando los vasos sagrados y todo lo que habían traído del templo de Jerusalén y lo están usando de una manera irrespetuosa, de tal manera que aquello que para los israelitas significaba mucho, porque eran los vasos sagrados del sacrificio y de la celebración allá en el altar de Jerusalén, ahora se convierte en un instrumento de gusto pagano, de disfrute humano, sin la alabanza y sin la referencia respetuosa y digna
al Dios creador de todo lo que existe. Pero esta fiesta se le convertirá en tristeza, como dice el salmista. Muchas veces esas fiestas sin Dios se convierten en tristeza, en dolor, en sufrimiento. Así le pasa al rey Baltasar, porque hay un signo y es una mano que empieza a escribir en la pared de su propio palacio. Por eso de repente, cuando aparece esta mano en el muro y empieza a dar un mensaje, el rey cambia de actitud. Primero palideció, la mente se le turbó, no podía interpretar lo que estaba sucediendo. Le faltaron fuerzas a él que se consideraba el rey, señor y poderoso. Las rodillas le empezaron a tambalear. Se desestabilizó el rey. Está puesto ante su propia vida, está puesto ante su examen, está dándose cuenta y está siendo consciente el rey Baltasar de tres cosas que se las dice el mismo Daniel, lleno de sabiduría y lleno de la capacidad de profecía para interpretar lo que está sucediendo. El rey no logra interpretarlo, pero Daniel viene en su ayuda y viene a decirle cuál es el mensaje, con tres palabras que se convierten en una manifestación de Dios que habla a los reyes de todos los tiempos, a los poderosos de todos los tiempos, contado, pesado, dividido. Y la explicación la da el mismo Daniel. Los días de cualquier rey son contados. No hay ningún rey, ni ningún reino, ni ningún poderoso que sean eternos. El verdadero rey eterno es el rey de los cielos, el creador de cielo y tierra. Pesado, no tiene la capacidad, no tiene el peso, no tiene la firmeza para mantenerse en el reinado. Es demasiado frágil, él no se da cuenta, y casi ningún rey, ningún poderoso se da cuenta. Se creen en su momento dueños de la vida de otros, dueños de la vida de los pueblos, y sin embargo, cuando es pesado, se le encuentra liviano, se le encuentra con poco peso, y tercera palabra, es dividido. Solamente el Rey del Cielo logra mantener la unidad. Y Jesucristo el Señor le ha dicho a sus discípulos que en su reino una de las características es la unidad, que todos sean uno, para que el mundo crea que el Padre me ha enviado. Ámense los unos a los otros. En cambio, con este rey, que tiene un reino pasajero, que se llama Baltasar, su reino está dividido. Muchas veces en los reinos políticos, en los reinos humanos, la envidia, la disputa del poder y otros factores llevan a que se divida, a que se polarice, no solamente aquellos que quieren ostentar el poder, sino también el mismo pueblo. Cuando los poderosos están divididos, se encargan de dividir al pueblo. En cambio, el reinado de Jesús es un reinado de unidad, es un reinado de fraternidad y de comunión. Hoy pensemos que tenemos un rey que es eterno, pero pensemos si nosotros estamos actuando como Baltasar y como los reyes de este tiempo, porque seremos contados, pesados y divididos si no le damos todo nuestro corazón, nuestro esfuerzo y nuestra alegría, nuestra sabiduría y nuestro tiempo al Rey del Cielo. El Salmo está tomado de Daniel capítulo 3. Sol y luna bendigan al Señor, astros del cielo bendigan al Señor, lluvia y rocío bendigan al Señor, vientos todos bendigan al Señor, fuego y calor bendigan al Señor, fríos y heladas bendigan al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 21. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Les echarán mano, los perseguirán entregándolos a las sinagogas y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendrán ocasión de dar testimonio. Hagan propósito de no preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario suyo. Y hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos los traicionarán y matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por mi causa, pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Rey del Universo, Rey de la Historia, está diciendo a sus discípulos y a sus oyentes que van a venir momentos difíciles, que van a venir momentos de persecución, de cárcel, de tortura. Van a tener que comparecer ante los tribunales humanos aquellos que siguen al Señor Jesús, que siguen el camino de la verdad, de la justicia, de la paz, de la libertad,
construyendo ese reino en sus vidas, y eso se convertirá en un obstáculo para aquellos que no quieren dejar el reinado de Dios en el mundo. Pero el Señor dice que todo aquel que sea perseguido tendrá ocasión para dar testimonio. Estamos en el tiempo del testimonio, y el testimonio llega incluso hasta entregar la vida. El testimonio es un testimonio de que el amor habita en nosotros, de que el Señor no nos ha dejado solos, de que su misericordia y su presencia están vivos en medio de nuestras comunidades, en medio de la historia de nuestros pueblos. Algunos pueden volverse pesimistas mirando lo que sucede en la humanidad y perder la esperanza. Los cristianos católicos, los seguidores del Cordero, los seguidores del Rey de la Libertad, no podemos ser pesimistas. Tenemos que ser realistas. Sabemos que habrá contrariedades sociales, políticas, económicas, de todo orden, pero sabemos también que el Señor nos está diciendo: este es el tiempo para dar testimonio, y usted y yo no podemos desanimarnos. El primer testimonio que tenemos que dar es el testimonio de la esperanza, del amor y de la confianza puesta en Dios, porque Él nos ha dicho y nos ha hecho una promesa. La leemos hoy en este capítulo 21 de San Lucas: yo les daré palabras y sabiduría ante las cuales nadie podrá hacer frente. Esa sabiduría y esas palabras las queremos tener en nuestro corazón y en nuestra vida para que se vuelvan testimonio, actitudes, comportamientos de aquellos que confiamos en el Señor, el Rey de la vida, el Rey de la libertad, el Rey de reyes. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios.